Sí que es frustrante, sí. Quizá, Juan, acabas de dar en alguna medida un poco el porqué. El porqué a veces ya llegas hasta el hastío y ya opinar, decir o manifestar o comunicar algo, pues carece de sentido porque no hay quien te escuche. O sea, el problema de estas cosas a veces es que posiblemente pues quienes tienen que escucharnos, a los empresarios en todo caso, están pendientes de otra cosa. Y me refiero fundamentalmente al ámbito político, ¿no? Evidentemente, soy consciente, somos conscientes todos, de que tienen ahora mismo problemas de primera magnitud encima de la mesa de cualquier político, en cualquier estrato de la política, desde los municipios, diputaciones, administración autonómica, administración nacional. Evidentemente, hay problemas de todo tipo. Pero creo que no se tiene en cuenta la opinión de los pequeños y los empresarios. Hay un momento en el cual, bueno, pues podemos decir que estamos representados por una serie de niveles, pero que no llega, o sea, el sentimiento y la situación que tenemos no llega a esos niveles. O sea, yo que se va filtrando y arriba llega lo que le interesa quizá a los que nos representan, que bueno, con todos mis respetos para ellos, en muchos casos no tienen ni idea de lo que se cocina en el nivel de la pyme y en el nivel del pequeño empresario y del autónomo menos todavía. Y entonces, claro, al no tener esa fuerza, la comunicación o los puntos en los cuales nos apoyamos para comunicar, pues carecen también de fuerza. Pero sí es verdad que a veces llega al hastío de decir, bueno, ¿y yo qué voy a opinar sobre esto? Si, aparte de generar una cierta controversia en un momento determinado, es como predicar en el desierto. Sí, yo creo que es peor todavía. Es como plantar patatas en el asfalto. Yo lo suelo decir porque predicar en el desierto ya puedes. Sí, te escucharán, sí, pero plantar patatas en asfalto lo veo muy complicado. Supongo a lo mejor hasta genera cierta envidia el ver, por ejemplo, como el primer ministro inglés, pues hace un par de días hizo una declaración pública y un foro en el cual decía lo orgulloso que se sentía de las pymes británicas, que suponía, sí, además reconocía el 99,9%, que se dice pronto, ya. De la producción británica. Ya. Bueno, si aquí lo dice también, lo que pasa es que luego los hechos no lo corroboran. O sea, si tú tienes aprecio a la pyme, no puedes pensar, no puedes, digamos que legislar contra las pymes. Ya que no nos hagas nada a favor, yo creo que a veces, y lo digo en algunas ocasiones, a veces si no hacen nada es mucho mejor. Pero cuando hacen, que sean conscientes de la afectación directa o indirecta que puede provocar cualquier aspecto legislativo. Lo estamos viendo estos días. Y lo tengo que decir porque creo que es un tema que ha saltado a la publicidad el viernes, más bien el sábado y el domingo, y ahora nos encontramos pues con una situación que, bueno, me da la sensación, perdonando la redundancia, de que no se está valorando en su correcta dimensión. Y es el caso de Megasa. Ha salido que, bueno, hay un problema de competencia desleal, auspiciada evidentemente por una decisión gubernamental, y parece que no pasa nada. Es curioso, cuando se ataca a las empresas, se ataca a las solventes. Parece ser que son las que tenemos más capacidad de supervivencia, porque o luchamos más, o trabajamos más duro, o siempre nos preocupamos más. Esas son las que están siendo objeto de la mayor parte de los ataques. Y sin embargo se trata de favorecer y ayudar a las que han gestionado mal sus recursos, a las que han operado mal en los mercados, o a las que simplemente se han llevado el dinero, repartiendo dividendos todos los años y dejando a las empresas totalmente descapitalizadas. O sea, a ver, tendrá que empezar a pensar si con sus planes de apoyo a los emprendedores, que evidentemente creo que es un camino que hay que trabajarlo y muy duramente, pretenden cubrir lo que están haciendo en el bando contrario, que es echando por tierra las empresas que ahora mismo pues estamos intentando sobrevivir a duras penas. Y tenemos casi todo en contra. Claro, casi todo en contra. Porque además hemos aclarado, ahora, perdón que interrumpa, Salomón, hemos aclarado, ahora que se habla tanto de los paraísos fiscales, que las pymes no tienen fiscales. Si nosotros no queremos, a ver, no, nunca pensamos en eso. A ver, puede haber alguno por ahí, algún espabilete, pero realmente los empresarios, las pequeñas empresas, las empresas que hemos hecho inversiones, que estamos haciendo inversiones permanentemente aquí, que tenemos un arraigo en el ámbito local, las empresas que hemos generado plantilla estable, las empresas que tenemos la empresa metida en la piel, porque es lo único que conocemos en muchos casos, nosotros no nos dedicamos a dar el dinero para esos fiscales. Nos dedicamos a trabajar y reinvertir, y evidentemente a hacer frente a los compromisos que adquirimos. Pero resulta que también somos las empresas más inspeccionadas. Porque claro, ¿a dónde manda un inspector de Hacienda, un inspector de trabajo? A donde el resultado de su inspección puede dar un saldo positivo y además cobrarlo. Claro, si van a una empresa que está en concurso o que tiene ERE, esa no la tocan, está blindada. Es decir, no vayamos a tocarle y que se nos acabe de caer. Pero entonces, ¿qué pasa? Que los que cumplen tienen ahora que pagar los platos rotos de los que, por desgracia, algunos no pueden cumplir. O los que no cumplen porque resulta que han hecho las cosas mal. A ver, yo creo que no hay una política adecuada de sostenimiento y mantenimiento de la empresa actual, de lo que hay, de lo que existe. ¿Qué es lo que nos ha permitido llegar hasta aquí? Los que vengan, los emprendedores, tendrán que tener todo el apoyo del mundo, habrá que ayudarles, en eso estamos hasta los propios empresarios, intentando que haya
un cambio en la cultura social hacia los empresarios, que no se nos vea como evasores de impuestos, que no se nos vea como especuladores, que no se nos vea como suseros, que se nos vea como empresarios, claro. Que el concepto, yo creo que dice mucho de lo que somos. Somos emprendedores, ahora le han dado por llamar emprendedores, bueno, somos empresarios. Claro, porque, por ejemplo, convendría aclarar que todo este tema de paraísos fiscales vincula más que nada, de hecho salía la información también hace pocos días, de que las empresas del IBEX 35 sí parece que todas prácticamente sí podrían estar tributando en paraísos fiscales, con lo cual, claro, esas noticias que salen en titulares de los periódicos estarían afectadas las grandes empresas, no el pequeño negocio de Ferrol, de Narón, que efectivamente es en Nara, tiene que ver con toda esa mala imagen. Juan, y todas las otras comunidades y tampoco. O sea, yo, aquí estamos en un ámbito local definido, pero los que, bueno, pues por circunstancias quizá empresariales tenemos relaciones pues en otras provincias de Galicia y en otro ámbito, en otras provincias españolas, evidentemente sabemos que empresarios de buen nivel son la mayoría. O sea, hay unos casos, por desgracia, bastantes más de los que quisiéramos, bueno, pues que han hecho mal las cosas o las han hecho muy bien para ellos, pero sin embargo son los menos. ¿Qué pasa? Yo creo que nos falta apoyo, nos falta que nos escuchen, nos hace falta que realmente el entorno político, aparte de predicar, que es muy fácil decirlo, aparte legislen adecuadamente para que evidentemente las empresas pequeñas que llevamos muchos años aquí y las que nacieron hace poco tiempo y que han puesto todos sus recursos, su empeño en sacar adelante una empresa, no nos seamos los que nos veamos abofeteados pues con las subidas del IVA, con las subidas de impuestos, de eso, con la recaudación. De eso, José Ramos, si te parece, vamos a hablar, pero justo a la vuelta de publicidad.